El reto de lograr la justicia social toma cada día más relevancia en todo el país, pues la exclusión y la desigualdad constituyen una amenaza constante para la integración social, el crecimiento económico y el progreso humano. La justicia social es requisito indispensable para lograr la paz y tiene dos componentes, la seguridad y la igualdad. Por eso hemos comprometido un espacio en el gobierno en donde pudieran también los ciudadanos hacer cualquier tipo de denuncias para poder trabajar en eficientar nuestro gobierno y tener este tipo de estrategias de seguridad y atender los temas de injusticia que haya en todo el municipio. En Reynosa somos un gobierno que transforma, porque reconocemos que nuestra diversidad es nuestra fortaleza. Somos un gobierno compasivo, decidido a no dejar a nadie atrás, priorizando a los grupos vulnerables. Este año, solamente este año, invertimos más de 314 millones de pesos en medicinas, alimentos, desayunos escolares, atención médica, equipamiento de hidroterapia, incluyendo becas para mujeres jefas de familia, adultos mayores, hijos de personas en el penal, personas con discapacidad y menores con cáncer. En nuestros centros asistenciales, seguimos brindando apoyo con calidez y respeto a nuestros adultos mayores, niños abandonados y jóvenes. Para nuestro gobierno, primero es la gente. Quiero hacer un reconocimiento al sistema DIF, al presidente del patronato, el licenciado Carlos Luis Peña Garza. Muchísimas gracias, papá, por todo el trabajo que están haciendo. De igual forma, quiero agradecer a la directora y a todo el equipo de colaboradores por su compromiso y dedicación con la gente que más nos necesita. Como una ciudad de migrantes, lo respetamos y protegemos, y lo hemos hecho destinando más de 4 millones de pesos para apoyar su manutención. Gracias a nuestro cabildo compasivo, aquí quiero nuevamente reconocer a todo nuestro cabildo, porque a pesar de que tenemos mucho diálogo, muchas discusiones, muchas diferencias de muchos partidos políticos, hemos podido en esta administración trabajar en equipo para poder construir un mejor Reynosa. Y lo vuelvo a reiterar, siempre me voy a acordar y les agradezco eternamente todo el trabajo que están haciendo desde su trinchera. Muchísimas gracias a cada uno de ustedes. El reto de la infraestructura y los servicios públicos municipales obedece a una necesidad de bienestar social. El crecimiento de la ciudad y la buena planeación es lo que va marcando qué infraestructura necesitamos. Consolidamos un gobierno que sabe hacia dónde dirigir los esfuerzos institucionales, fortaleciendo su capacidad de gestión para realizar grandes obras que mejoren la calidad de nuestra gente, de forma ordenada y sustentable. Por lo que este año diseñamos el plan de obra pública más grande en la historia de Reynosa, invirtiendo más de 1.425 millones de pesos en 211 obras para mejorar la movilidad, la infraestructura y el equipamiento en todos los rincones de nuestro municipio. Reiteramos nuestro agradecimiento al presidente de la República, al licenciado Andrés Manuel López Obrador, por los más de 150 millones de pesos provenientes del programa de regularización de vehículos de procedencia extranjera, mejor conocido como REPUVE. También quiero agradecer profundamente el apoyo de nuestro gobernador, el doctor Américo Villarreal Anaya, y a nuestra tesorera también, que es la que nos manda el dinero, por la transferencia de más de 222 millones de pesos en infraestructura que está haciendo el gobierno del estado en nuestro municipio.
También quiero agradecer al gobernador por su amistad y el trabajo coordinado que estamos haciendo en todas las áreas de nuestros gobiernos.